このファン 3.5 周年女神と騎士の幻想祭。これが大地の導きの力か。見てこの神々しい姿、かっこいい。そんな幻想的な格好私もしてみたいです。この大人の色気、めぐみんにはまだ早いんじゃない？確かにこの格好はムクツケ家男たちの視線を集めてしまいそうだ。想像しただけでたまりゃん。さあ記念にシュワシュワで乾杯しましょう。パワーアップしても中身は一緒かよ。幻想の中で揺らめく女神の姿、しっかりと目に焼き付けておきなさい。まとめてかかってきなさいな。この姿、まさしく地獄の番犬といったところか。どんな攻撃も受け止める。ワン。Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos a lo que es un video muy especial, ya que es el banner del tercer aniversario del juego. Sí, 3 años ya estamos aquí en el juego. Hace ya 3 años donde empecé a subir guías de Konosuba, hace 3 años ya donde salió el primer tirano, ¿no? Aunque, bueno, menos de 3 años, que fue el tirano, ¿no?, al banner de verano. Seguimos aquí en el juego, como ya les dije en una ocasión, hasta que el barco se hunda. Bueno, tirano, ¿no?, al banner del tercer aniversario. 3 años, es mucho tiempo, 3 años. ¿Y qué nos trae este tercer aniversario al juego? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación y vamos a analizar a profundidad. Ojo que estos personajes no llegaron para el aniversario de la versión japonesa. Por coincidencias, cayó un banner festival, este banner festival que vamos a tener, pues para nuestro aniversario. Pero no es el banner del tercer aniversario de la versión japonesa, no, 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 no. Ese banner ya lo tuvimos hace tiempo. Lo que tendríamos que esperar nosotros es el banner del cuarto aniversario, que estaría llegando por diciembre, algo así. Ya veremos qué pasa con esto. Pero eso, feliz tercer aniversario, vamos a ver de una vez a las unidades. Vamos a comenzar con Darnes Fantasia Furrita, Darnes Fantasia Festival, Darnes Furrita, como quieran decirle. Yo le digo Darnes Furrita y punto. ¿Qué hace esta Darnes? ¿Qué es? ¿Es buena? ¿No es buena? Es muy buena unidad. Es una unidad 100% DPS. Tiene daño pues por todo lado, incluso en el Splash Art, pero de ese tema vamos a hablar en otra ocasión. Bueno, vamos a revisar su kit de una vez. Es un kit sencillo, como ven. ¿Qué de especial tiene esta Darnes? Tú ves esto y dices, ¿qué de especial tiene esta Darnes? O sea, ¿por qué es tan buena? Porque la primera skill son 3 golpes random, 164% por golpe. Si haces los cálculos, son más o menos 492% de daño por una habilidad. Si el boss es solo el boss y no tiene chamaco. Y eso es muchísimo daño. Mucho daño, sin buffos. Segunda skill, son otros 3 golpes de 80%, en esta ocasión es 240% nada más, pero se bufa pues, la speed en 2 barras y ya. Speed en 2 barras y mete una cantidad de daño buena. Básico que se rellena la ulti. Ya saben que es bueno siempre que las Darnes tengan esto, ¿no? Algo que les ayuda a llenar la barra de super, ya que su potencial entero se desbloquea cuando tiene la super. En este caso no va a ser la Super 3 la que vamos a utilizar, porque estas unidades, las Fantasia, cuentan con su propia Ultimate especial, que vamos a ver al final. Su rasgo, pues pega más cuando su vida está por arriba del 70%, pasa de un 6% de bonificación extra de daño a un 12%. Ya está, eso es todo. Y al ser Darnes siempre lo vas a tener, porque Darnes aguanta mucho y pues, ¿qué te digo? No le va a bajar la vida nada. Y ahora vamos con lo especial, ¿no? Con la Ultimate de esta nueva Darnes. ¿Qué es lo que hace la Ultimate de esta nueva Darnes? Pues, como verán, no es la misma Ultimate, no es la Ultimate 3, sino que es ligeramente una modificación, aunque cambia todo el concepto, porque ya no se da buffo de speed, buffo de ataque y demás, sino que se da otras cosas. Lo primero, gana más ataque, o sea, pega más esta ulti. Pasa de 485% a un 572%. ¿Qué más hace? Se reduce 8 segundos el CD de las skills y también se da daño fijo elemental de tierra. Cuando pega la Darnes va a pegar un daño adicional fijo en base a su porcentaje de ataque. Entonces, todo esto durante 14 segundos obviamente. Entonces pues cambia esta Darnes, cambia su manera de jugar, pero aún así pues pega y pega durísimo. Porque como vimos tiene skills que ayudan a que esta Darnes pegue y pegue muchísimo. Vamos ahora a la joya de la corona. Bueno, la que en Japón fue la peor unidad de ambas, pero la que en Global va a sorprender. Va a sorprender, ¿por qué? Porque no tenemos unidades meta, mágico, es buenas. No tenemos. Tenemos algunas ahí como la Yunyun de Año Nuevo, que tiene el weakness de agua, pero no tenemos nada más. Y eso es porque todas las unidades buenas de agua están en las collabs. Todas. Básicamente todas están en las collabs. Ya lo verán cuando saque la tier list de los mejores personajes de agua, pero les voy diciendo que todas están en collabs y ya. Aqua Fantasia, Aqua Festival Fantasia, o como yo le llamo, Aqua Vaporeon, es un personaje extraordinario también. ¿Qué es lo que hace esta Aqua Fantasia? ¿Qué es lo que hace esta Aqua Vaporeon? Primera skill, 2 golpes de 195%. Ya está, eso es todo. 390% de daño en una skill. Y punto. Lo mismo, si es un enemigo, genial. Le va a pegar una cantidad grande de daño. Si son dos enemigos, se va a repartir el daño y ya. Segunda skill, pega más cuando su vida está por arriba del 70%. Pasa de un 98% a un 121%. Y además se sube 3 barras de speed durante 12 segundos. Ya, eso es todo lo que hace, básico en AOE y ya. A ver, las 3 skills estas de Aqua son mágicas. Es la primera Aqua que va a daño mágico puro. Todas las Aquas anteriores, incluso las nuevas que salieron después de esta, son de daño físico. Por ejemplo, la Aqua está de Collab. Físico. La Aqua está del 4º aniversario, también físico. La Aqua de verano nueva, físico. Todas son de daño físico, es la única Aqua de daño mágico. Ya está. ¿Qué fue lo malo con esta Aqua? Que le sacaron personajes de collab de daño mágico que hacían que esta Aqua se quedara muy atrás. Pero acá en Global no vamos a tener ese escenario porque no hay collabs. Pues es bueno y malo, ¿no? Es bueno y malo. Bueno para Aqua, malo para nosotros que queremos colar. Y ya. ¿Qué hace su ultimate? Bueno, su rasgo primero, su rasgo. También se aumenta el daño, o el daño que hace con sus habilidades de agua, de un 7 a un 14% cuando su vida está por arriba del 70%. ¿Qué hace su nueva ultimate? Tenemos la 1, la 2 y la especial de estas nuevas unidades Fantasia. Ojo que las ultimates de estas unidades, de las Fantasia, pasa igual que con las ultimates de las Forbidden. Solo las pueden utilizar pues las unidades de esta categoría de festival, ¿no? En este caso, estas ultimates solo las pueden utilizar las Fantasy. Y ya está. ¿Qué hace esta ultimate? Mete 260% de daño mágico a todos los enemigos. Mete un bufo de daño fijo de agua a todos los aliados y también se mete daño mágico en una barra, daño mágico IX, o sea que se puede acumular con otro bufo de daño mágico durante 8 segundos. Eso es todo lo que hace esta Aqua. Está muy buena la ulti y sinergiza muy bien con las skills y ambas unidades son muy buenas. Ambas unidades son muy buenas. Es el aniversario. Yo probaría suerte por estas unidades. Eso sí, algo que les digo es que si no tienen muchos cuarzos no se calienten por ambas unidades. Porque ya les informé antes que el siguiente mes va a salir Yunyun Aventurera Prohibida. Y sí, no tener a Yunyun Aventurera Prohibida es un error grande. Ese es el pero de este banner, ya que la Yunyun está extremadamente rota. Estas unidades están muy bien, son muy fuertes, van a estar rotas un tiempo, pero es que la Yunyun se va a mantener rota mucho tiempo, sigue rota en la versión japonesa. Entonces, piensen muy bien en qué gastar sus cuarzos. Si es que tienen mucho cuarzo, ahí sí tienen todo lo que quieran, pero si es que tienen poco cuarzo, Prueben con una multi, dos multis, tres multis. Si están empezando a jugar, es bueno tirar cuarzos a este banner. No ahorren, tiren sus cuarzos a este banner. Y ya está. Eso es todo con respecto a este video. Disfruten. El aniversario llega hoy. Yo haré directo en cuanto llegue, obviamente. Y ya está. Más o menos 10 horas de Perusalén, 10, 11. Estaré encendiendo el directo para pues tirar mis únicas 3 multis al banner de Aqua y Darnes Fantasia. Eso es todo. Yo me despido. Adiós.